Programa número 418, martes 23 de septiembre. ¿De septiembre? No. No, de octubre. De octubre. ¿Por qué me puso septiembre? ¿Ah, sí? Bueno, vamos a retroceder. Empezamos de nuevo. Programa número 418, martes 23 de octubre de 2018. Y seguimos de festejo. Eso no significa que estamos un poquito entonaditos. Festejamos con recuerdos, con palabras, con saludos. Festejamos que cada martes trabajamos y disfrutamos de este sueño que hace 9 años emprendimos. Conocí en un kiosco comprando las figuritas. Ella pidió cerealitas, Coca-Cola y Bonobón. Me regaló una sonrisa y supe cómo se llamaba. Y me rajé pa' mi casa a escribirle una canción. Comenzaba con su nombre, continuaba con sus ojos. Describía mi vergüenza el día que la conocí. Las metáforas fluían, las ideas me brotaban. Era el tango de mi vida cuando se cortó la luz. Papá, no apagaste la luz, papá. Hija, el viejo no apagó la luz, Dios mío, otra vez. ¿Cómo se va a cortar la luz? Si no la guardé en la compu fue porque estaba inspirado. Y porque justo mi vieja me mandó hasta el almacén. Perdí toda la poesía y la guita de la leche. Y ayudó a mi olvido el reto que me tuve que comer. Comenzaba con su nombre que rimaba con hermosa. Ah, no. Con dulce o lavandina, con alpiste o algodón. Me parece que era Rosa, Olga, Susi o Catalina. Solo sé que era divina como el centro de un bombón. De dulce de leche. O de menta. No, de menta no. No, no, de dulce de leche. Continuaba con sus ojos que eran verdes como el sol. El sol es amarillo como el living del doctor. Me parece que era china y su padre tucumano. También que tenía un hermano que era arquero en New Soul Boys. No fue Newell's, fue en Chacarita, él era un sepulturero. Tenía un primo carpintero y otro hermano que era gay. Responsable y lapidario, laburaba con cajones. Era mueblero y muy amigo de Gardel. Gardel era el tucumano que cantaba chacareras. Pregúntenselo a mi abuela que vivía en Pehuajó. 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 Manuelita. Manuelita se llamaba. Se llamaba Manuelita. Y ahora que ya tengo el nombre, este tango se acabó. Fernando Bruno, coafer unisex. 30 años brindándonos su experiencia en Lanús. Doctor Melo, 2955 Lanús Oeste. Turnos al 4225-1758. Estés caído y veas todo mal. Te gastaron la esperanza
te mataron la confianza y no quieres seguir más. La fuerza está en nosotros para poder cambiar. Si pudiéramos unirnos, ¿quién podrá impedirnos vivir nuestra verdad? Tu lugar, mi lugar, nuestro lugar es aquí. Nuestros padres y abuelos no midieron el esfuerzo. Para todos, Argentina es nuestro hogar. Tu lugar, mi lugar, nuestro lugar. Es aquí, no lo dudes ni un instante. Aprendiendo del pasado sin volver la vista atrás. Para todos, Argentina es nuestro hogar. Sigamos adelante con toda nuestra fe. Ya es tiempo que llamemos las cosas por su nombre y empecemos a crecer. Tu lugar, mi lugar, nuestro lugar es aquí, no lo dudes ni un instante. Nuestros padres y abuelos no midieron el esfuerzo. De la mano juntos vamos a ganar. Tu lugar, mi lugar, nuestro lugar es aquí, no lo dudes ni un instante. Aprendiendo del pasado sin volver la vista atrás. Para todos, Argentina es nuestro hogar. Muy buenas noches, soy Rubén Damore. Otro martes en Mañana Puede Ser Tarde. Qué lindo volver a estar acá, qué lindo compartir, como bien dijo Silvia, este sueño que venimos pergeñando desde octubre del 2009, allá hace muchos años, porque parece que hubiera sido ayer, pero pasaron un montón de programas en el medio, un montón de tiempo, y un montón de amigos, como una pila increíble desde los que escuchamos. Por ejemplo, abrimos el programa con una milonga preciosa, Confusión, que es de Luis Longhi, que vino a programa, sí, cantada por Horacio Fontova, que vino a programa, y por Guillermo Fernández, que vino dos veces al programa. Sí, tal cual. Y ahora escuchábamos de fondo a Fernando Madariaga en Argentina es nuestro hogar, un tema precioso de este muchacho que lo cantó en vivo acá. Sí, tal cual. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Hola, Rubén, bien? ¿Cómo estás? Y con la alegría de esto de festejar 9 años, que no es poca cosa. Está lindo, con 418 programas, que como dije en el título, haberlos trabajado y disfrutado, y que siempre nos vamos con una alegría de conocer gente que vale la pena, gente que todos juntos podemos formar ese mundo mejor, o por lo menos utópicamente. Y tenemos un grupito de gente que siempre nos sigue, que les agradecemos muchísimo, que hoy se están comunicando acá en por el Facebook Live, que es una cosa muy bonita, muy linda, porque tenemos un contacto más directo. Le agradecemos a Radio Conexión Abierta que nos permite esta posibilidad. Vamos a nombrar algunos: Chantal Duronea, Liliana del Valle Gómez, Tamara Drago, Mari Carmen Sabaté, acá pone brazo equipo, Miriam Penela, Marta Paredes, Javier Nicolás Blasco Porro, que por acá abajo pone que quiero mandarle un saludo a mi esposa por nuestros 8 años de casados, a nuestro 8º aniversario, que la re amo cada vez más. Acá fue Javier el saludo. Hernán Valerga, que nos manda un saludo grande, a Académico, por supuesto. Hernán, muchas gracias. Daniel Plachetko, nuestro amigo Daniel Plachetko, el amigo de Valentín Alsina. Vero Balaguer, hola Vero, ¿cómo estás? Y ahora vamos a hablar de Vero. Tenemos a Gastón Camino, Chani Suárez, que se unió. Está en Europa, Chani. Y nos está escuchando desde Europa.
Ana Venegas, Julio Eduardo, Zurita Barbieri, Leonardo Olmedo, Sonia Castellanos. Sonia Castellanos, un beso grande a tu hija. Mirna Moreno, Ezequiel Marano, Mariano Escorza. Grande, grandote, ¿cómo estás? El chiquito, le decimos, 1,94 m. Mauro Arrigoni, Juan Manuel Oviedo. Y sigue sumándose la gente. Gracias por sumarse, gracias por ver Mañana Puede Ser Tarde. Hoy iba a estar en persona Gerardo. Exacto. Gerardo, sí. Romano. Uh-huh. Pero bueno, surgió una filmación, escenas de una filmación de una película que está haciendo en estos momentos. Uh-huh. Que lo retuvieron un poco más, así que vamos a salir por él telefónicamente en un ratito. Sí, sí, sí. La verdad que muy amable de hacerse un lugar, porque está haciendo esta película, está trabajando, y sin embargo va a ser un pequeño recreíto para poder charlar con nosotros. Sí, agradecemos a Alejandro Vanelli, que fue quien nos facilitó el contacto. Y ¿van a venir a visitarnos? Sí, Alejandro y Ernesto Larrece van a estar acá en noviembre, porque presentan un libro. Ah, qué lindo. Sobre, qué lindo, su historia personal, ¿no? Qué lindo. Es una, sí, cosa, una muy lucha interesante, que realmente dio muy buen resultado para todas esas parejas que necesitaban legalizar de alguna forma una contención legal, más, claro, que una unión por papel, porque los papeles son del viento. Exacto. Pero esa contención legal hace que una pareja se sienta un poco más segura con algunos beneficios que pueden estar dentro de esa legalidad, ¿no? Sí, Alejandro, en su programa va a tener unas cuantas sorpresas nuestras. Uh-huh. Y él nos va a sorprender con un libro hermoso que vamos a hacer la previa, porque el 13 de noviembre lo presenta, así que va a estar acá el 6 de noviembre. ¿El 13 de noviembre no es martes? Es martes. Me entonces parece que vamos a tener que faltar. Vamos a ver qué vamos a hacer. Alguno va a tener que ir a ver la, sí, presentación. Sí. Le avisamos a la gente que nos puede seguir obviamente por Facebook Live. Uh-huh. También nos puede buscar en nuestra página, nuestra fanpage de Facebook, que es Mañana Puede Ser Tarde. En Instagram, donde siempre ponemos alguna cosita como para reírnos, como para pensar, algún musical, que es MPST Radio. En Twitter aparecemos muy poquito, pero aparecemos como @MPST Radio. Y bueno, mientras esperamos a Gerardo Romano, sí, vamos a ir primero a unos amigos que son nuevos nuestros, que es Noop Senzapedoqui. A ver, los viejos están de luto. Porque llegó Noop Senzapedoqui, loción no tóxica, totalmente natural, no se lava ni se enjuaga, no irrita ni piel ni ojos. Uso diario, aplícalo sobre cabello seco o mojado, deja el cabello sedoso, brillante y desenredado. Edad de uso de 0 a 100 años y lo más importante, fórmula única a nivel mundial. Noop Senzapedoqui es una loción contra piojos y liendres. Se vende en spray de 110 centímetros cúbicos, que es una módica suma de 150 pesos. O, si alguien quiere comprar un poquito más, 200 centímetros cúbicos, 225 pesos. Se pueden comunicar a través nuestro, nos escriben a nosotros a nuestra fanpage o nos mandan un mensaje privado, o se comunican directamente al email fac@noopsp.com.ar. O en la página noopsp.com.ar se comunican a través de nosotros y van a obtener una bonificación. ¡Qué bueno! Se acabaron los piojos. Es una fórmula importada excelente. Eso es realmente un problema. Ya me pica la cabeza. Los piojos es un problema. Sobre todo cuando tenemos chicos y no tan chicos. Porque a veces suele suceder que en el colectivo nos contagiamos. Y sí, tren, colectivo. En cualquier medio de transporte donde hay, claro, cualquier aglomeración de gente, estos bichitos saltan de una cabellera a la otra. Mm. Y a veces es difícil combatirlos, ¿eh? Y cuando los chicos son chicos es más difícil todavía, porque no se dejan pasar el peine fino, porque si no los agarras de entrada se reproducen. Yo antes tenía toda una los progresión. Y los chicos también. En mi caso se reproducieron 3 veces. Pero imagínate, 3 cabezas por una cantidad bastante importante de piojos, porque cada piojo creo que pone 130 huevos. Ah, mirá vos. Así que bueno, menos mal que aparecen productos como en este caso Senzapedoqui. Noop. Muy bien. Senzapedoqui. Y lo puede ubicar también al 46620318. Y vamos a nuestros amigos que están locos. A ver. Sí, ¿cómo van? Si le vienen acá, seguramente estén locos. Adentro. Soy
en Mañana Puede Ser Tarde, de la mano de Silvi Rubén, aquí en el estudio, Miriam en la coordinación del aire, Natalia colaborando en la producción, y en la operación nuestro querido amigo Leo. Hola, soy Valeria Shapira y acá estoy entre café, charla y sorpresas con los amigos de Mañana Puede Ser Tarde. Somos Cintia Guillet, Alejandra Segura, Mabel Plaul, Cristina Rodríguez y Brenda Esperanza. Y acá estamos con los amigos de Mañana Puede Ser Tarde. Hoy dedicado a la infancia, a nuestro mejor recuerdo. Soy Silvia Montanari y acá estoy en un martes de octubre compartiendo una noche de primavera tan cálida, con los amigos de Mañana Puede Ser Tarde. Somos Mandinga en el Paraíso y acá estamos, festejando los 9 años de vida de Mañana Puede Ser Tarde. Apoyando siempre a nuestros artistas. Apoyando siempre a nuestros artistas. Eso ya lo dije. Perdón. Viene la mano. De la mano. Ya va. De la mano de Silvia y Rubén en el estudio. Bien. Miriam en la coordinación. Trata de leer de seguido, no hagas como Miriam, lo creo. En el estudio, Miriam en la coordinación del aire. ¿Qué parte hace cada uno? De la mano de Silvia y Rubén en el estudio, Miriam en la coordinación del aire. Bueno, eso que dijo él. Y en la operación, el más grande, Leo. Soy Roberto Vallejos. Y en un octubre fresco, a levantar calor contando historias y proyectos, en Mañana Puede Ser Tarde. Apoyando siempre a nuestros artistas. Hola, soy Judith Gavani y acá estoy con los amigos de Mañana Puede Ser Tarde, el programa que apoya nuestra cultura. De la mano de Silvia y Rubén en el estudio, Miriam en la coordinación del aire y Natalia colaborando en la producción. Y en la operación, Leo. Somos los integrantes de Mansi Íntimo y esperamos llegar a sus corazones de la mano de un gran poeta como Mero Mansi. Aquí con los amigos de Mañana Puede Ser Tarde, el programa que apoya nuestra cultura, comandado por Silvia Rubén en el estudio, con Miriam en la coordinación del aire y en la operación, un duende mágico como Leo. Hola, soy Rubén Matos y acá estoy inaugurando el mes de la primavera. En Mañana Puede Ser Tarde. Buenas noches, mi nombre es Marisa Ini y aquí estoy, café de por medio con dos grandes amigos, compartiendo recuerdos y proyectos. Con Silvia y Rubén, aquí en este momento, que me están saludando en el estudio, y Miriam en la coordinación de aire, dándole forma a Mañana Puede Ser Tarde. Un programa diferente, siempre apoyando a nuestra cultura. Están más locos que una cabra. Qué lindos momentos, la verdad que qué suerte que podamos grabarlos y que nos han firmado el libro de la buena memoria. Como decía Flaco. Un gran tesoro que tenemos. Se nos ha ocurrido esa idea fabulosa de juntar las fotos con esas palabras tan cariñosas con las que nos dedican cada invitado, cada martes. Sí, es hermoso porque tenemos, lástima que lo arrancamos en el 2015, pero bueno, ya llevamos 3 años de archivos en el libro de la buena memoria. Uh-huh. ¿Y qué más nos vendrán? Porque siguen llegando, sí, saludos. Sí, cualquier cantidad de saludos. Tenemos acá a Chantal, dice que nos ve muy bien a los dos. Dice, beso grande y los estoy viendo muy bien. Un beso, Shanti. Y después tenemos a Cristian Ávila, Gabriela Vázquez Célico, Néstor Machiavelli, que nos visitó, este periodista. Sí, escribe unas cosas hermosas por Facebook. Y siempre comienza a mis amigos, como una introducción, ¿no? Tengo a Marta Paredes, que nos manda saludos, y también saludos de Javier, que no tiene Facebook. Oh. Gallego, un beso y un abrazo grande. Decime, ahí yo tengo uno acá, Antonio Pilla desde Berazategui. Tengo a Ricardo Savarino, que se ha unido desde Salta, a Héctor Holobatiuk también se ha unido, Carolina Borges, Marcelo Formentini, gracias. Carlos Caligiuri, vos sos parte de la magia también, porque fuiste integrante del equipo. Javier Nicolás Blasco Porro agradece el saludo y los saludas desde Neuquén. Uh-huh. Sigue llegando gente, abrazo celeste y blanco, bueno, esto es más personal para mí. También se están conectando desde Paraná.
Y acá tenemos a Carolina Wagnerman. Gracias, Carolina, por comunicarte. Ajá. Y sigue, y sigue. Y nosotros seguimos recorriendo a nuestros amigos hasta que llegue Gerardo Romano. Dale. ¿Qué te parece si con Damele vamos a ver algo muy interesante que pasó hace unos años? Consultores, tu asesor amigo. Balances, declaraciones juradas, asesoramiento impositivo en general. Damele Consultores. Llámanos al 4240-0574 o comunícate con nosotros a través de www.dameleconsultores.com.ar. Bueno, Luis Fuxan fue un invitado nuestro, uno de los de lujo que tuvimos hace unos cuantos años, y charlando con él, el que no lo recuerda, por ejemplo, estaba siempre en el programa de Juan Alberto Badía, el del mechón blanco. ¿Verdad? Exacto, sí, sí, sí. Imagen de radio. Exactamente. Un programa icónico, y tener acá a Luis Fuxan o a María Esther Sánchez, era como tocar un poco la magia de nuestro querido Juan Alberto Badía. Claro. Tan admirado por nosotros, por todos los artistas que han pasado por acá, agradecidos por el espacio que les ha brindado y la difusión. En unos tiempos donde no era fácil lograr entrar a un espacio televisivo y poder demostrar cada uno su arte. Y el tema era cómo ver radio, cómo escuchar radio por televisión, ¿no? Con imagen de radio. Justamente una fusión, hablando de Fuxan, una fusión realmente innovadora, porque uno siempre, ahora en este momento, mañana puede ser tarde, está haciendo una imagen de radio. Sí. Porque hacemos radio, pero la gente puede vernos a través de la camarita, en los distintos dispositivos. Y es un poco el pionero fue Juan Alberto Badía. Y Juan Alberto Badía, a ver, ¿qué opinaba Luis Fuxan en ese momento? Ahí Juan Alberto, yo te diría dos, lo separaría en dos, imagen de radio. Por un lado, la parte humana, trabajar con gente. Silvina fue muy amiga mía, y sigue siéndolo, que yo. Sí, Silvina Chedek. Pero te quiero decir, con Adolfo Castelo y con Juan Alberto fuimos amigos de estar hasta las 7 de la mañana hablando en los bares. Entonces, hemos viajado con Serrat a Chile cuando se presentó 17 años después en el Estadio Nacional. Sí, me acuerdo de la transmisión. Hemos vivido muchas cosas juntos y muy importante. Y por otro lado, profesionalmente, Imagen de Radio me dio la posibilidad de conocer gente muy grosa, claro, porque iban ahí todos los músicos, actores, actrices, y además el programa, no me preguntes por qué, tenía una percepción de la gente como un programa con mucho sentido común, con mucho afecto, con mucho cariño. La gente todavía te para en las calles, viste, y te dice cosas que te sorprende, pero no con, che, un programa espectacular, la calidad del programa, la idea, no, sino me sentía bien, me iba a dormir tranquilo. La calidez, eso es lo que atrae de un programa, ¿no? Sí, sí, y además, por ejemplo, hoy en día no tenés a las 12 de la noche la posibilidad de escuchar un Halcón o bueno, todos esos tipos que pasaban, o pasaban todos los grandes. Yo me acuerdo anécdotas, por ejemplo, qué sé yo, desde Charlie García, totalmente drogado, que no le quería hablar a nadie, estaba dado vuelta. Hizo una nota telefónica con Juan Alberto que fue maravillosa, el respeto de Charlie hacia Juan, ¿viste? Que vos decís, este tipo aún, digamos, dado vuelta, tiene plena conciencia de quién es su amigo de verdad y quién le está hablando. Y Juan lo cagaba a pedo. Decía, Charlie, te tenés que cuidar. Los que te queremos bien, te queremos ver bien, no así como ahora. Bueno, esas posibilidades, o qué sé yo, bueno, grandes cantantes que fueron a hablar de su homosexualidad al programa y se las trataba con un inmenso respeto, cuando todavía en ese momento nadie tocaba esos temas, ¿viste? Sí, seguro. Digamos, el programa fue un programa muy abierto, fue el primer programa de televisión donde hubo gente que mandó un mail, porque recién salía el mail, y entonces Juan Alberto se prendió en ese juego con la gente, ¿viste? La verdad que fue una posibilidad de balconear un grupo de gente extraordinaria que te permitía conocer gente extraordinaria.
Que resumió todo lo que nosotros queríamos decir. Exactamente, sí, 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 sí. Qué grande, Luisito, un abrazo inmenso. Un grande. Saludo enorme, Luis. Y bueno, sigue llegando mensajes, no sé, por ejemplo, sí, Fertus. Me sorprende la convocatoria que tiene a la gente, que le agradecemos que nos esté mirando, y un beso enorme a todos, y gracias por compartir este momento con nosotros. Esta convocatoria, esta respuesta, realmente es muy lindo ver toda esta gente que nos manda corazoncitos y caritas alegres. Vamos a ver ahora qué pasa cuando charlemos con Gerardo Romano. Sí, agradezco a Héctor Müller, escuchando con mucho interés. Ya se conectaron desde Paraná, acá están poniéndonos. Y Raúl Martel, influencer, Edelmiro Menchaca, Jorge Hamilton, Nora Lee, Erasmo Luis, José Luis Pérez, Gerardo Pablo Sánchez Alia, mi amigo Chicho, gracias por comunicarse. Y en cuanto tengamos a Gerardo, ahora le vamos a pedir a Leo que nos ponga una hermosa música, porque creo que se está acercando Gerardo Antín, digo Gerardo Román. A ver. Su nombre, para los amantes del cine, el teatro y la televisión, significa mucho más que un artista en un escenario con un libreto prefijado. Él muestra en cada actuación una impronta que diferencia al personaje. Comprometido, generador de ideas, controvertido, sincero, sin vueltas, premiado y nominado en muchas participaciones. Hoy, en el escenario de Mañana Puede Ser Tarde, asoma sobre las tablas el protagonista de Un Judío Común y Corriente, el querido Gerardo Romano. ¡Bravo! ¡Hola, Gerardo! Pero están hablando de mí o están hablando de otro. ¿Cómo te va, Gerardo? Soy Rubén Damore. ¿Cómo andas? Aquí estoy, recién llegado. ¿Sí? Mucho trabajo, ¿no? Sí, hoy filmé una película todo el día. ¿Se puede decir cuál? Sí, se llama La Fiesta Silenciosa. ¿Qué tal? Y mucho estrés, digamos, porque ya hace unos cuantos días que está filmando. Repetime, yo no te entendí. Digo que hace muchos días ya que está filmando, bastante estrés. ¿Hay no. muchos? Hoy ¿cómo esta empezó? Es una película que empecé a filmar hoy. Ah, ¿hoy empezaste? Uh-huh. Oh, mirá vos. Hola Gerardo, soy Silvia González y bueno, primeramente quería agradecerte que te hagas un huequito para poder charlar con nosotros, sobre todo en un día donde comenzaste la filmación de una nueva película que me imagino que debes tener un montón de expectativas y ansiedades para ver cómo va saliendo este trabajo. Sí. En realidad en el cine las expectativas y todo eso es el director. Uh-huh. El que manda, el que más sabe, el artífice de todo. Si existe Dios en la película, es el director. Tuvimos la suerte de disfrutarte en el Teatro Roma, en Un Judío Común y Corriente. Sala completamente llena, un unipersonal donde un judío es invitado por un profesor de historia de una escuela secundaria, un encuentro con los alumnos, quienes luego de estudiar el nazismo y toda una filosofía que sucede y de características sobre los judíos, quiere conocer en persona a un judío, que me recuerdo que la voz en off era de un amigo nuestro, Miguel Ángel Solano. Impresionante, realmente quedamos maravillados con todo, hasta te hace el gusto de tocar el piano y hacer un té en el escenario. Sí, también. Mm. Ya vas por la cuarta temporada con esta obra. Sí. Uh-huh. ¿Y qué sentiste cuando le hiciste en la AMIA? Una emoción tan profunda, imaginate vos. Y ser ex cristiano, sí, ex goy, hacerle de judío a los judíos en el corazón del barrio judío, en una institución judía, uh-huh, ícono de dolor e injusticia como fue la AMIA, como es la AMIA. Sí. Imagínate. Sí, sí, sí. ¿Y qué comentarios hubo de la comunidad? ¿Te llegaron algunos comentarios de ellos? Mirá, me volvieron a contratar para volverla a hacer y ya lo volví a hacer. Ah, qué bueno. Y ahora el 30, me hiciste acordar de paso, el 30 estoy invitado a una cena que se hace en
Puerto Madero, en el Hilton de Puerto Madero, una cena que hace la AMIA. Y me han invitado. Mirá qué bien, qué orgullo. Qué privilegio. Porque me imagino que habrá sentido una presión bastante importante de representar a un judío delante de tanta comunidad hebrea, ¿no? No sé, me imagino yo que la responsabilidad es mucho mayor que hacerla en el teatro, que estás representando a una comunidad que es más heterogénea, ¿no? Y sí, sin ninguna duda, La propuesta esa es una propuesta o una invitación, ¿no? Que no sé si vamos a decir que la aceptaste o no la aceptaste, pero en el caso que lo hubieras aceptado esa invitación, ¿es una especie de una respuesta hipócrita? ¿O te parece? No sé, yo lo sentí así cuando lo vi, ¿no? Cuando te vi, si hubiera sido aceptada, ¿no? Sí. No sabría decirte. Yo no, es el personaje, yo no... Claro, no, por supuesto. Yo no acepto nada que no sea algo frontal, sincero y transparente. Sí. Ya no me da, no lo he hecho antes, bien. No lo voy a hacer ahora de viejo. Y voy a pactar con el diablo ahora. No, claro, no tiene sentido. Y estás presentándote, aparte de estas presentaciones que haces en la AMIA, en un teatro en Palermo con un judío común y corriente. Sí. En el Chacarerian. En ese teatro estoy todos los sábados. Ajá, todos los sábados a las 20 horas, es en Nicaragua, 5565. Sí. Con dirección de Manuel González Gil. Gran director, gran persona. Y aparte, multipremiada esta obra, porque tuviste nominada, fue nominada para un premio ACE, mejor actuación masculina, premio Trinidad Guevara, nominada mejor actor, premio Florencio Sánchez, nominada mejor escenografía, premio María Guerrero. Impresionante. La verdad que realmente yo cuando lo vi me pareció excelente la escenografía, la puesta, y bueno, y además vos que dejás el alma en el escenario, como siempre, ¿no? Eso se cuenta. Sí, la verdad es que va a ser muy difícil que yo deje de hacer esta obra. Sí. Puede ser que la obra me deje a mí. Puede ser que un día no me pueda parar más en las dos piernas. Capaz que la haga en una silla de ruedas, mirá. Mirá vos, ¿y qué te lleva a estar tan enamorado de esta obra? Y de lo que... del punto de vista que tiene respecto de los problemas más importantes del hombre. Sí. El problema más importante del ser humano es la finitud. Sí. Entonces tiene una mirada frontal, transparente, sincera respecto de esto, y ahí el que no te miente con lo más difícil no te miente con pavada. Claro. Así que habla de eso, de la finitud, de la vida después de la muerte, de Dios, de la existencia de Dios, de lo que las religiones dicen respecto de eso, cómo nos usan. Sí. Desde el punto de vista cristiano tenemos muchos puntos en común, obviamente, con el judaísmo, sobre todo por este tema de la idea del paraíso y el infierno. ¿Crees que existe esos lugares, digamos, abstractos, pero o es acá en la tierra donde encontramos esos estados? Mira, yo no conozco nada que no sea en la tierra. Así que solo puedo hablar de lo que conozco. Soy alguien positivista, que fue a la universidad, se entregó al conocimiento, y las creencias las dejo para las personas que lo necesitan y no lo pueden evitar. Claro. Yo leía que sos ateo. Sí, ateo deseante. Deseante. Quizás la ciencia te lleva a ser ateo, o algún acontecimiento particular. La performance hipócrita, cobarde, mentirosa, homicida, genocida de las religiones. Claro. Me lleva a ser ateo. Ahora cierra tu otra respuesta cuando decís que hay personas que
me incluyo, necesitamos creer en algo, no sé si sea una especie de fetiche o no, pero bueno, a veces el ser humano necesita creer en un ser supremo, digamos. Sí. Uh-huh. Te cambio de tema. ¿En noviembre se estrena El sonido de los tulipanes? ¿Sabes? No. Ah, no sé cuándo se... ¿Cuándo decís que se estrena? Dicen que es en noviembre, que es con Carlos. Ojalá, no, qué tan buen tipo, el director Alberto Maslía. Sí, uh-huh. Con Carlos Rivero, Pablo Rago, Carnaghi, Gustavo Garzón, Veronelli. Sí, un lindo elenco. Ojalá que le vaya bien y que se estrene, sí. Es impresionante la cantidad de lugares donde estás laburando y donde laburaste en poco tiempo un montón de cosas hay. Desde El Jardín de Bronce, por ejemplo, la serie que dan en HBO, que dieron en HBO, con Luis Luque, Joaquín Furriel, ¿no? Que muestra mucho la arquitectura de Buenos Aires. Sí. Uh-huh. Y hablando de los programas en que estás interviniendo o has intervenido, El Marginal es un punto muy importante, quizás una bisagra, no solamente para la carrera de los actores y artistas que han estado, sino también para la televisión, mostrar una realidad tan cruda. Sí, sí. ¿Habrá un Marginal 3, te parece? Mirá, yo lo necesitaría para poder pagar el chino. Está bien, Antín, lo felicito, Antín. El Marginal ha sido premiada en Francia por una de las series más vistas y mejor hechas en un festival justamente de series. En esta precuela, el personaje que vos haces, Antín, ¿lo ves diferente? ¿Ha cambiado? ¿Se lo ves desde otro punto de vista? ¿Lo preparaste de otra forma? No. La verdad es que me pongo la gorra y salgo. Uh-huh. ¿Sabés qué quiere decir eso? No. A ver. Cuando en mi época, en mi juventud, la gente estudiaba teatro. Sí. La anécdota más... Había dos anécdotas que eran las que más circulaban. Sí. Una era... ¿Cuál querés que te cuente primero? ¿La más picante? Sí, dale. Bueno, dale. Bueno, una era que un actor abría la puerta de un camarín sin golpear y encontraba al actor que estaba en ese camarín arrodillado, succionándole el pene a otro señor. Entonces se sacaba el pene de la boca, giraba su cabeza. Ajá. Al escuchar el ruido de la puerta y le decía: después te explico. Sí. La anécdota es como si hubiera algo que explicar. No, claro, eso iba a decir yo. ¿Qué más podrías explicar de lo que está explícito? Dale. Y la otra anécdota es muy anterior, pero ajá, se contaba en esa época. ¿Y sabes quién es Pedro López Lagar? Sí, 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 sí. Excelente actor. Viejo actor español, sí, que vivió acá mucho, gran actor que hacía clásicos. Y entonces le preguntaban en un reportaje mucho, y cómo hace, cómo logra esa posesión del personaje. Y él decía: pues me pongo la gorra y salgo. Más natural, claro. Qué raro. Escúchame, trabajaste en La Cordillera, ¿no? En esta película donde Darín era uno de los protagonistas. Y declaraste que lo viviste como un privilegio, esa película. ¿Te gustó? ¿Me podés llamar en 3 minutos? Por supuesto. Claro. Te llamo en 3 minutos. Pasá unos avisos y llamame. Dale. Vamos, gracias. Gerardo Romano, que está ahí, está pobre, está atascado. Recién llegó. Sí, por eso está bastante apretado. Por eso, sí. Vamos a pasar un chiquitito de Creedence en Woodstock. Woodstock fue una reunión hippie en una granja de 240 hectáreas, uh-huh, en Sullivan County, New York,
que se iba a realizarse en el pueblo de Busto, pero se opusieron los habitantes en el año 1969, donde hubo un festival de música y de arte, donde hubieron artistas de la talla de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Los Who, Ravi Shankar, Joe Cocker, John Baez, Santana, y nuestro amigo Willie Warren tiene un registro que no lo tiene casi nadie y que nos explica sobre Creedence Clearwater Revival. Por ejemplo... Les toca presentarse luego de Grateful Dead, que tenía la fama de hacer, de estirar sus recitales, de estirar sus shows a partir de largas e interminables zapadas, con lo que al momento que le toca ingresar al escenario a Creedence, eran las 3:30 de la mañana. Imagínate, la cosa venía ya complicada. 3:30 de la mañana, la gente, la mayoría, estaba dedicada a otra cosa, no a escuchar el show en cuestión. Me imagino. Plena noche. Esto lo irritó bastante a John Fogerty, tanto con la otra banda como con los organizadores. Tan es así que Fogerty prohíbe que cualquier tema de los ejecutados por Creedence fuera tomado en cuenta para su inclusión en la película o en las distintas ediciones que se hicieron en disco, en vinilo, del show en sí. De hecho, a medida que el tiempo fue pasando, la mayoría de los espectáculos, de los sets de cada uno de los músicos integrantes del show fueron apareciendo en forma individual y nada de Creedence. Hasta hoy, en el cual Willie Warren vamos a escuchar va a rescatar justamente el tema Green River en Woodstock en Woodstock, vivo, 1969. Sí, bueno, ya pasamos los chivos, pasamos un recuerdo de Woodstock y te tenemos de vuelta. Acá llamó mucho la atención el título de la película que está filmando María Sandiano, dice La fiesta silenciosa. ¡Wow! ¡Qué nombre! Dice por Facebook. Sí, ¿sabes lo que es la fiesta silenciosa? Es una fiesta que hacen ahora los chicos. ¿Ah, sí? Jóvenes, en las cuales se colocan con algo. Ajá. Con una pasta o con un faso, no sé con qué. Sí. Y escuchan música, lo escucha cada cual su música, con los auriculares. Ah, mira vos. Y están en banda igual, sí. Acompañándose. Sí, presencialmente. Porque por eso se llama la fiesta silenciosa. No hay diálogo, no hay una interacción entre ellos más que estar acompañados. Mirá. Exacto. Mirá la presencia física, sí. Exacto. Que es muy importante. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, es una práctica social que ha
ha avanzado mucho en este último tiempo con los celulares y los dispositivos tecnológicos nuevos, ¿no? Bárbaro. Escúchame, hemos quedado con la cordillera que trabajaste y dijiste que lo habías vivido como un privilegio. ¿Te acordás? Sí. Sí, lo viví como un privilegio porque era una producción clase A. Sí. Con un actor de cine como es Darín, que es, aparte de ser alguien amigo, es muy, sabe mucho de cine. Sí, sí, totalmente. Entonces tenerlo ahí de coequiper era copado también. Claro, nada, pucha, claro. Y el director también era un gran tipo, Santiago Mitre. Estuviste en la Universidad del Oeste haciendo también la serie HDP. No sé si salió esa serie todavía, con Raúl Rizzo, Diego Pérez, Micaela Lapegue. ¿Sí? ¿En Padua, puede ser? HDP. Sí. Sí, la grabé en Padua, en la Universidad del Oeste. Exacto. Sí. Esa no salió todavía, creo, ¿no? La que inauguró Cristina Fernández. Exacto, sí. Y no le manda guita a Mauricio Macri. Sí. Bueno, nosotros igualmente ya queríamos cerrarte te agradecemos muchísimo la posibilidad de poder charlar contigo. Te vamos a tratar de enganchar para que vengas al programa en vivo porque te perdiste un regalito. Bueno. Lamentablemente. Pero no hay problema. Alejandro Vanelli fue quien nos hizo el contacto, le agradecemos muchísimo. Alejandro Vanelli. Sí. Y van a estar acá en el programa el 6 de noviembre con Ernesto. ¿Puedo aprovechar la nota para mandarle un mensaje a una amiga? Dale, sí, por supuesto. Mira, es una amiga que quiero mucho, que es actriz, bueno, cantante creo que Carolina Pelleriti, no sé si te acuerdas. Ay, sí, grosa, claro, Carolina. Sí. Sí, ¿te acuerdas? Sí, la tuvimos dos veces de invitada acá, Carolina. Ah, no, Carolina Pereira, una sola vez, sí. Sí, va a estar en estuvo hace poquito en el Teatro Roma. Ah, sí, ¿cómo cantó? ¿Cantó lindo? No, eso no lo oí, no supe, pero supongo que sí, Carolina sí. ¿Qué mensaje le querés dar, Gerardo? No, nada, ahora me da vergüenza, ¿no? ¿La conoces? No, dale, no la conoces. Por ahí cae el saco roto. No, ¿por qué no? No, porque por ahí la pileta está vacía, no tengo un golpe zamputa, no me curo más. Bueno, vamos a decirle que le querías mandar un mensaje, pero que después te arrepentiste. Que lo descubra ella, claro, el mensaje. Claro, no le digas nada. No debe estar escuchando. Bueno, pero se lo podemos decir, así que... Ah, ustedes, bueno, díganle, pero como cosa de ustedes. Por supuesto. Claro, que supuesto, te llame porque... No vas a pensar... que yo tengo un interés especial. No, que se cortó la comunicación y no podemos saber qué querías decirle, así que que lo averigüe ella. Y bueno, y vos después me contás qué te dice. Dale. Bueno, gracias. Te puteó, pobre de ella. Bueno, Gerardo, gracias. Muchísimas gracias por tu atención y por tu tiempo. Gracias por haber hecho ese huequito en la filmación y poder darnos un poquito de bolilla para poder hablar. Y por supuesto, más adelante nos veremos personalmente. Bueno, un beso grande, Gerardo. Y mucha mer, como se dice, para todo lo que estás haciendo y los nuevos proyectos que vendrán. Dale, yo le mando dos besos grandes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Chao, hasta luego. Chao. Pasó Gerardo Romano. Un divino. Sí. La verdad que haber charlado con él fue todo un gusto, que nos contaras algunos detalles de lo que está haciendo. Y bueno, es un actor que pertenece a nuestra cultura y un gran actor, porque ha hecho cosas fabulosas, cosas que no hemos hablado, porque bueno, al no estar en el estudio, quizás el tiempo es más acotado. Me acuerdo en una de las obras que lo fui a ver, Sexo, Drogas y Rock and Roll, Sexo, en el Paseo de la Plaza, sí.
espectacular. Me pegué un flor de susto porque, bueno, en la obra hay como una sorpresa para los espectadores y yo que me creo todo, me lo creí, ¿no? Y... no lo voy a contar porque por ahí la repone. Aunque dijo que a un judío... va a morir con un judío común y corriente. Es el autor de Charles Lewinsky, la traducción de Lázaro Drosnes. Ajá. No te lo pierdas, con dirección de Manuel González Gil, un judío común y corriente del Teatro Chacarerian. ¿Dónde está el Teatro Chacarerian? Nicaragua 5565, los sábados a las 20 horas. Es un teatro precioso que tiene dos niveles, es muy bonito. Ahí fuimos a ver dos obras muy bonitas también. Es un solo personaje, una comedia dramática, dura alrededor de 80 minutos, donde no vas a poder dejar de prestarle atención, porque deja el alma, como deja el alma en todos sus laburos. Exacto. Porque hoy, por ejemplo, hizo este hueco. Yo, cuando hablé con él al mediodía, me dijo: estoy recontra apretado, pero igual vamos a hacer la nota porque yo quiero hablar con ustedes. Y estaba bastante apretado de tiempo y de claro. Bueno, son las 20:52, nos queda un minuto nada más y vamos a agradecer a la gente que nos escribió, algunos que no nombramos, por el caso de Eduardo Toscano, Anaí García, Mónica Vilma de Cusi, Mónica Gutiérrez, Horacio Camandule, María Paula Quinn desde Paraná, María Teresa Colliavini, Jorge Marco Vecchio, Ana Venegas, María Cristina Bodelo, Lucas Lacana, Lisandro Maceo desde Italia, desde la ciudad, será ciudad de Luca, ahí cerquita de Pisa. Emiliano Sor, Santiago Manzi, Mariana Quintana, Flor Ben, Erasmo, José Luis Pérez, que ya lo nombramos, Horacio Camandule, ya lo nombramos también, y nos quedaba Zulema Cabelli, Zuli, que vino al programa. Sí, seguro. Y yo le quiero mandar un beso grande a Vero Balaguer, que bueno, hoy nos entregamos su regalito de Dulce Tesoro Vajilla, que siempre está presente con nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia taza. Exacto. De esta artesana que hace cosas preciosas, no solamente las tazas o mates, sino también platos para bebés cuando comen la primera papilla. Bueno, pueden encargársela a través del Facebook, a través de su página Dulce Tesoro Vajilla. Y tenemos también nuestros amigos de Gustavo D'Amelio, que son el grupo de contadores que vos siempre necesitas un contador. Sí, sí. Entonces, D'Amelio Consultores son nuestros amigos que cuidan nuestros números. Claro, por ejemplo, son poquitos, son Dulce chiquitos. Tesoro Vajilla. Sí. Con todo lo que está vendiendo, tiene que recurrir a D'Amelio Consultor. Mínimo. ¿Qué le cuesta de tu sango a Lanús? Que venga y se asesore con alguien que sabe online, cómo, Gustavo. Online, todo lo hace online, Gustavo. Mira, te digo, nosotros también nos hace algunas cosas y es bárbaro porque todo es online. No tenés que ir a la oficina como antes. Nada. Todo, lo maneja todo desde su oficina. Vamos a despedirnos con una amiga, como siempre, Marian Farías Gómez, con Parte del Aire, ese tema precioso que se hizo muy conocido a través de La Negra Sosa. Y ella le da una impronta especial. Bueno. Nosotros nos vemos el martes, que estamos haciendo unas tratativas ahí, estábamos con la prisión esta. A ver si tenemos otro marginal porque claro, casi seguro tendremos otro marginal. Bueno, vamos a ver, Una sorpresa grande. Nos vamos con Marian Farías Gómez. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, que compartimos este momentito de los martes. Chau, hasta el martes. Chau. Lo pensó dos veces y se marchó como una frutilla. Su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes.